Hoy vamos a hablar de psicogenealogía, un término que lo escuchamos hace muchísimo tiempo en nuestro programa. Muchos profesionales han pasado comentando que esto existe, pero hoy está con nosotros quien terapeuta él, Claude Bouvier. Él es francés y va por el mundo enseñando una sola respuesta: ¿por qué nos enfermamos? ¿Y qué podemos hacer con esto para poder revertir la enfermedad? Claude, muy buenas tardes y bienvenido al programa, y para mí es un placer conocerte. Estos hilos espirituales que nos unen, ¿sí?, desde Canadá, uh-huh, hasta Argentina, nos permite desde los argentinos preguntarte por qué nos enfermamos y qué es la enfermedad. Antes de responder a esa pregunta, precisamente me gustaría abordar primero el tema de la psicogenealogía, uh-huh, con el cual empecé yo a estudiar al principio en París, con un nombre famoso que es muy conocido, que se llama Alejandro Jodorowsky, principio de los años 80, y después a la escuela de Anne-Chantal Arialan, que ella misma escribió un pequeño libro sobre el tema. Porque la psicogenealogía, precisamente a la raíz de eso, es de saber de dónde venimos, cuál es nuestra historia, a través de nuestros padres, de los abuelos, de nuestros antepasados. Porque Alejandro Jodorowsky se dio cuenta precisamente que repetimos las historias de nuestros ancestros. Y a menudo venimos como para concluir o terminar un programa que ellos no han podido concluir. Entonces, a menudo, precisamente, la gente está angustiada hacia el futuro. Y por eso que hay mucha gente que va a consultar para conocer el futuro, qué me va a pasar, qué va a... Pero antes de todo, la gente no conoce ni su presente. Y como el presente es la consecuencia de este pasado, tenemos que bien conocer nuestro pasado. Claro. Para ver en realidad en qué programa estamos viviendo. Cuando digo programa, significa que tenemos una programación interior al interior de nuestras células, y que hace que hacemos nuestra vida pensando estar libre, pero en realidad no somos libres. Digamos que tenemos solamente 2% de albedrío. ¿Está todo escrito? ¿Cómo? ¿Está todo escrito? Sí, claro. ¿En nuestras células? Sí, todo, todo. ¿Y qué pasa cuando pueblos o países como Argentina, que los padres o los abuelos quedaron en otros mundos y que no se conoce mucho la historia? Es decir, la pregunta va directa para una persona que tuviera, por ejemplo, una enfermedad como cáncer, y sabe que el abuelo murió de cáncer en algún lugar, el padre murió de cáncer, y bueno, de alguna forma cree que va a poder tener cáncer en esta vida, bueno, sin conocer mucho la historia. Sí, ya tomamos el tema de la enfermedad, pero usted habló precisamente de Argentina, y de lo que sepa, es un país de inmigrantes. Sí. Es decir que esa gente que vino, que sea aquí, que sea en América del Norte, dejaron sus raíces allá, claro, en Europa. Y hay que saber que la inmigración siempre es el equivalente de un conflicto. Ajá. Y yo le veo así, que cuando se hace la trasplantación de un órgano, por ejemplo, en una operación quirúrgica, nuestro cuerpo va a rechazar este órgano. Sí. Es la misma cosa cuando un individuo viene de otra parte, al principio está rechazado por la sociedad en la cual él quiere ponerse. ¿Entiende? Claro. Alors, por eso que para los inmigrantes, la primera generación sobre todo, es muy difícil, porque van a vivir ese rechazo. A partir de la tercera generación ya se van a incorporar y volver como los ciudadanos, podemos decir, de ese país. Ajá. A saber ahora, si en una familia tenemos antecedentes de personas que murieron de cáncer,
Pero atención, ya le voy a decir que hay cáncer y cáncer. Porque tener un cáncer de hígado no es la misma cosa que tener un cáncer, por ejemplo, de cerebro. Por eso vamos a generalizar la palabra cáncer. Y sobre todo, cuando un médico dice a su paciente, señor, señora, usted tiene un cáncer. ¿Qué pasa en el cerebro de la persona? Un revuelco total que ya estoy en peligro. A través de mi experiencia profesional, me di cuenta de una cosa que es sorprendente, que no he leído todavía en ningún libro. Que cuando un ser humano tiene esa preprogramación, que sea de una familia que muere sobre todo de cáncer, o que tiene esclerosis en placa, o que tiene otro tipo de enfermedad, entonces hay una preprogramación no solamente genética, pero al nivel del inconsciente. Y me di cuenta de la cosa sorprendente que la persona que tiene ese tipo de historia va a buscar en su vida o en su manera de ser precisamente un conflicto que le va a traer esa enfermedad. ¡Ah, qué interesante! Atención, ya le he dicho la palabra conflicto. 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 Claro. ¿Por qué? Precisamente es el doctor Gerd Hammer, de Alemania, que hizo esos descubrimientos en los años 70, 75, que no es por casualidad que nos enfermamos. La enfermedad no llega así. No. Hay una predisposición a partir de lo que vivimos en nuestra vida. ¿Sabe? Todo ser humano, todo animal, todo vegetal vive precisamente conflictos en su vida. Yo veo, por ejemplo, en Canadá, como yo conozco mucho Canadá, cuando llega la primera helada, fin de octubre, las hojas de los árboles viven un estrés terrible. Claro. Y cuando se recorre esas hojas, se puede ver manchas circulares en las hojas donde ha sufrido el estrés. Como nosotros, ahora se puede ver al escáner en nuestro cerebro, cuando una persona va a vivir un estrés sobreagudo, un conflicto, está bien marcado en una zona precisa del cerebro. Es eso que descubrió también el doctor Hammer, que si... ¿Eso antes de que se produzca el conflicto? No, al instante que se produce el conflicto. Correcto. Al instante. Uh-huh. La imagen que yo tomo es como la switch de un apagador, igual. Al instante, está marcado en nuestro cerebro y el cerebro tiene que conseguir una solución para sobrevivir. ¿Sabe que nuestro cerebro precisamente trabaja sobre todo y al principio para la supervivencia de la especie? Sí. Después, él trabajará para nosotros. Entonces, el cerebro tiene que conseguir una solución inmediata para sobrevivir con este sobreestrés. Y precisamente, él va a enviar una orden al organismo. Depende de cómo la persona va a vivir el acontecimiento. Un ejemplo que yo tomo a menudo en mis conferencias, el ejemplo de este señor Mario, que tiene 50 años, hace como 30 años que trabaja en una empresa de venta de automóvil, y un día en la mañana llega al trabajo y el nuevo jefe, que es en realidad el hijo del ex dueño de la empresa, le dice al señor Mario, mire, a partir de ahora, mañana, usted no trabaja más aquí. Es decir que el señor Mario, cuando llegó el lunes al trabajo, no sabía que eso iba a pasar. Es un choque para él. Claro. Y él tiene que gestionar ese choque. Y depende de cómo le va a vivir, él puede desarrollar una enfermedad o no. Por ejemplo, si él se dice, cuando él recibe la información, eso no le puedo digerir. Claro. Entonces, ¿cuál es el órgano que sirve para digerir? Claro.
es el estómago. A partir de esto, el cerebro envía la orden de crear una proliferación celular en el estómago, como que se llama nosotros un cáncer, para digerir el pedazo simbólico que no puedo digerir. Porque atención, nuestro cerebro funciona tanto al nivel real, simbólico, virtual o imaginario. Para el cerebro es igual. Es por eso que le digo y le repito siempre, tenemos que cuidar nuestros pensamientos. Todo eso es una filosofía de vida, ¿eh? Entonces, si el señor Mario, otro ejemplo, él dice, eso no pasa, él puede desarrollar una enfermedad de la garganta. Ah, ¿comprende? Interesante. ¿Okay? Sí, 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 sí. O si él se dice, ¿y ahora qué voy a devenir? Tengo mi familia, tengo que nutrir mi familia, tengo... Él va a desarrollar, puede ser, un cáncer de hígado, que es otro conflicto ligado precisamente a la carencia. ¿Qué pasa si este señor dice, qué felicidad voy a poder dedicarme a disfrutar la vida? En este caso, no se enferma. No se enferma. Que claro que no. ¿Comprende? Claro. Todo eso depende de nuestro comportamiento hacia este conflicto. Hace pocas semanas yo desarrollé una pequeña bronquitis y entonces me dije, oh, atención, ¿qué acabo de vivir para desarrollar esa bronquitis? Reflexioné y me di cuenta que así, hace dos semanas atrás pasó eso. Digo, no, ya se acabó, no quiero enfermarme por eso. Ya pasó el conflicto, se acabó ya. No me pertenece. Sí, me pertenece, pero no es una razón para enfermarse. Claro. Hay que saber que hay una diferencia muy grande. Porque los animales pueden enfermarse también. Mire, el ejemplo que le voy a dar es el zorro que está en la selva, o en el campo. Y hace muchos días que no comió, él tiene hambre. Y por casualidad pasa por aquí una liebre corriendo. Entonces el zorro se pone atrás y va a agarrar la liebre. Al mismo tiempo llegaron perros salvajes. Y cada uno también quiere un pedazo de esa liebre. Pero ¿cómo es el zorro que la agarró primero? Que él arranca una pierna de la liebre y se la trae directamente. Hay que comer. Pero el pedazo que se comió, la pata de la liebre, se queda en el estómago porque hay hueso, hay músculos, hay nervios, hay piel, todo eso. Y poco tiempo después, nuestro zorro se siente muy mal. Entonces se va en su cueva, descansa. Y precisamente en el cerebro de nuestro zorro envía la orden de hacer células. Podemos decir células turbo, le llamo. Células turbo de hiper... ¿cómo decirle? Activas. Sí, para desagregar la pata de la liebre. Para desarmarla, claro. Desarmarla. Y durante ese tiempo, nuestro zorro se queda tranquilo, quieto en su cueva. Y después que el cáncer hizo su obra de digestión, va a proceder a la eliminación de las células cancerosas, todo eso, y va a salir poco a poco, tranquilo, claro, porque es muy débil, de su cueva, a cazar un ratón que pasa por aquí. Pero ¿sabe la diferencia que hay precisamente entre nuestro zorro y el ser humano? Es que el zorro no va a consultar a un médico. Es eso que hace la diferencia. ¿Comprende? Porque, como le he dicho, cuando el médico le dice, señor o señora, usted tiene un cáncer, por ejemplo, del hígado, ¿qué pasa en nuestro cerebro? Ya se acabó. Claro. Estoy en peligro de muerte. Claro. Eso se llama, según precisamente es el doctor Claude Sabat que descubrió eso, eso se llama el conflicto de diagnóstico, que va a multiplicar por 100 el conflicto de la enfermedad. Ahora, ¿no? Este tipo de terapia, según lo que escucho, ¿cómo la haces tú? Son 4, 5, 6 sesiones de terapia. Pero, ¿qué pasa con la parte psicológica? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo trabajan los psicólogos? Que por ahí un paciente está 4, 5, 6 años trabajando y no encuentra nada. Ah, es eso que hace la diferencia a nosotros. Porque antes de venir a la consulta, yo pido a la persona siempre
que me prepara su historia familiar por escrito. Es decir, que ella, antes de la primera consulta, está en su preparación. Iba a anotar, bueno, la historia de la rama paterna, de los abuelos, tanto de la rama materna y sobre todo de su propia vida personal. Algunas veces, claro, vamos a añadir los tíos, tías y los hermanos, hermanas. Y cuando eso está listo, recién empieza. Me llama para tomar la cita. Una cosa que quiero destacar y me pareció muy interesante es, ¿qué pasa con los accidentes? ¿Uno los provoca también a los accidentes? ¿Sabe? Otra vez le digo, un accidente no es por casualidad. No es por casualidad. Podemos decir que cuando hay una dosis de sobreestrés en una familia. ¿En una familia? En una familia, digo, ok. Y que esa dosis de sobreestrés, no podemos manejar más eso. Es como si el accidente llega para explotar esa bola de estrés, de sobreestrés. Y cuando voy a trabajar en la historia de la familia o de la persona, casi siempre, siempre conseguimos la razón de ese accidente. Quiere decir que la psicogenealogía nos enseña a llegar a la causa de los problemas. Pero cuando tenemos una familia que ya viene con muchos conflictos y nos casamos con un señor que también trae conflictos, quiere decir que nuestros hijos, si no los preparamos, si no les informamos esta historia familiar de un lado y del otro, van a ellos mismos a provocar o les vamos a regalar, entre comillas, los conflictos. Pero entre paréntesis, hay también éxitos. Sí. Y a partir de esa comprensión, nos damos cuenta que tampoco los éxitos no nos pertenecen. Son programas también. A ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Súper interesante. ¿Cómo es esto? Que digo que en una historia familiar hay también éxitos. Sí. Entonces, hay familias que tienen éxitos. Ay, me recuerdo de esa señora en Canadá que en la rama de sus bisabuelos, los hombres tenían que conseguir tierra. Como hacer crecer el patrimonio familiar. Sí. Y las hijas tenían que ir a estudiar. Eso era el programa. ¿Sabe? Esa señora, esa cliente, trabaja ahora por el Banco Mundial. Y claro que hay muchos éxitos en esa familia. Fue un trabajo muy interesante con ella porque tenemos también aspectos muy positivos de la familia. Entonces, para responder a la historia, supongo que nosotros nos encontramos. Y de repente, ya tomó chuecos. Y nos amamos. ¿Qué pasa en ese caso? Y siempre yo hago reír a mis alumnos porque podemos decir, ¿de qué conflicto de la persona estoy enamorado? ¡Ay, no! ¡Es terrible! ¡No! ¡Es la realidad, señora! Porque después de algunos años de vida en común, ¿sí?, van a salir los conflictos. Sí. Ahora, es eso que digo que sería interesante. Antes de ir a vivir juntos, hacemos nuestra historia, nuestra psicogenealogía y a ver cuál es tu programa, cuál es el mío. Y a partir de eso, tomamos una resolución más consciente si vale la pena de seguir juntos o no. ¿Sabe? ¿Y el amor? Es la pregunta. ¿Qué es el amor? ¿Y el amor? ¿Qué es el amor? Claro. Es eso. ¿Por qué uno a veces se enamora y se casa y ni te acordás del conflicto que pueda tener la familia de uno o del otro, porque estás enamorado? Pero mire, le voy a decir algo que me hace... Hay que escuchar precisamente las canciones de amor. Son terribles. Son puras neurosis. ¿Cuándo vamos a entender una canción de amor muy feliz? ¿Comprende? Es como si el amor hay que sufrir. Es duro. ¿Entiende? No. Por eso más consciente estaré que el otro, más consciente será. Y vamos a vivir de una manera paralela que si en movimiento de crecimiento. Y
Porque yo quisiera terminar con algo que me preguntó antes, precisamente, que a partir del momento que dos padres, una mamá y un papá, son conscientes o más conscientes, porque ser consciente al 100% no se puede, atención, pero sea más consciente, cuando van a tomar la decisión consciente también de tener un niño, un bebé, ese bebé va a aprovechar de todo el trabajo que los padres hicieron, porque, como le he dicho, si no, ese niño va a nacer con la palabra que usted acaba de utilizar. Con una mochila. La mochila y que ya no le pertenece. Pero pobre chico, él nace y ya tiene un programa. Me recuerdo de una cliente así que vino, ella tenía un problema de artritis y trabajamos el tema precisamente. Y le di, pero señora, su hija está embarazada. Fue la raíz del conflicto familiar, de acuerdo. Pero ese bebé que está en la barriga de su hija, él no pidió nada, pero ya tiene el conflicto y nace con el conflicto. ¿Cuándo vas a dejar en paz su nieta? Y a partir de ese momento, la mamá tomó decisiones que yo veo más saludables para dejar sus hijos vivir su vida personal. ¿Sabe? Hay una frase que nos contó Alejandro Jodorowsky, que es bastante dura a entender, pero se comprende muy bien cuando trabajamos en psicogenealogía. Y él dice, una familia es como una basura. ¿En qué basura vas a ser tu bebé? Significa, hay que limpiar la basura. Claro, ¿comprende? Hay que limpiar un poco. Eso es. Es por eso que a partir del momento que la persona va a hacer su trabajo personal, porque yo no voy a sanar a nadie, es la persona ella misma que se sane. Realmente muy, muy agradecida de que hayas pasado por nuestro programa Claude Bouvier y creo que aprendimos. Y aprendimos a saber que siempre tenemos respuesta. Y que la respuesta la tenemos dentro nuestro y que investiguemos. Como él decía, si vive mamá, si vive papá, nuestros abuelos, nuestros vecinos, nuestros hijos. En fin, investiguemos y escribamos nuestra vida. Porque tengo la impresión, por lo que te he escuchado, que todos no queremos dejar como herencia dolores. Queremos dejar virtudes, felicidad y mucha prosperidad y mucho bienestar, porque en realidad el ser humano vino a la Tierra para vivir en paz. Y buenas programaciones. Y buenas programaciones. Claro.